Federación Rural es una organización que está mediante los productores, los pequeños, qué sé yo, emprendedores de la economía popular. Estamos en San Javier, Conesa, Río Colorado, La Marque, después está Villalonga, Pradere, está Pedro Luro, Ascasubi y Buratovis. Estamos celebrando un aniversario que sería un año de lanzamiento de la federación. Por ese motivo se hizo un feriazo, para más que todo para ser visibles en todo el país que nosotros existimos y estamos acá en el trabajo. ¿Este mismo feriazo se está replicando en las otras ciudades? En todas las ciudades que te nombré. Cebolla. Póngale un 20 o un 30% deben ser los compañeros que producen cebolla. Son pequeños productores, ¿no? No son productores a escala grande. Y los demás son agricultores, que son horticultores. Algunos se dedican a criar pollos, nosotros por ejemplo nos dedicamos a hacer ladrillo, hay otros que trabajan en los negocios, tienen ferias acá en la feria municipal también, o sea se dedican a bastante, hay bastantes rubros, solamente bueno nos organizamos para tener más compañeros nosotros, digamos para ser un poco más visible más que todo. Nosotros acá también ya tenemos la asociación civil. En La Marque también hay una cooperativa que está nucleada a la Federación Rural. La Federación, la mayoría no tenemos chacras y eso. Nosotros alquilamos, como ser de mi parte, yo alquilo para poder trabajar. Yo creo que todos los compañeros alquilan para poder trabajar. Desde San Javier han venido del merendero que tienen en San Javier y de distintos espacios que forman parte de la Federación también. Sí, nosotros ahí en la organización de la Federación en San Javier estamos con el pequeño espacio que tenemos del centro recreativo, que es el merendero. Tenemos áreas de proyectos que se dedican a sacar algunos proyectos que son provinciales, nacionales, que es tema de la producción. Por ahí tratamos de ganar algunas semillas, algunos abonos, algunas mochilas de funigar o alguna herramienta para poder trabajar. Todo eso se dedica del área de proyecto también.